Hace un par de semanas terminó la segunda temporada del desafío de Bots, que dejó como grandes ganadores a Valkyria y a Seth, quienes se llevaron el premio de 400 millones de pesos cada uno. Este programa, que es uno de los más seguidos desde hace más de 10 años, deja siempre favoritos entre todos los participantes e incluso ha llegado a impulsar profesionalmente a muchas personalidades que pasan por este famoso programa de televisión. También entre competidores se crea un lazo de amistad que indudablemente supera la salida progresiva de los participantes y termina saliendo de las pantallas. Prueba de esto fue el reencuentro que tuvieron algunos de los competidores de esta temporada hace un par de días y que se hizo conocida en redes sociales de Zeta, Alexa y otros más. ¿Pero por qué no estuvo Tarzán en el reencuentro? Lo cierto es que además de que los usuarios de internet y fanáticos de algunos participantes disfrutaron de la reunión de los ex integrantes del desafío de Bots, muchos se dieron cuenta de la ausencia de Tarzán, uno de los más icónicos concursantes y los más recordados de la temporada. Falta Tarzán, falta el mejor de todos, Tarzán y Tarzán, todos decían. Son algunos de los comentarios. En la publicación de Zeta, el llanero que ganó esta edición del reality en su cuenta de Instagram cuenta con más de 174 mil seguidores. Fue Moisés, otro participante de reality integrante del equipo Beta, quien reveló toda la verdad sobre la ausencia del costeño. En el encuentro que hubo como parte de la gira por el llano colombiano con gran parte de los participantes. Pues la verdad yo le comuniqué a Tarzán porque no lo podíamos invitar. Yo creo que también el tema va para que él no se sintiera mal con la gente del llano. Muchas personas dicen que él no cae bien y además entonces era para que no se sintiera mal. Hasta el momento no se tienen declaraciones por parte de Tarzán, pero muchas personas sí reaccionaron a la revelación que hizo Moisés. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.